Encantados de aquí de poder saludar a todos nuestros amables oyentes. Estoy frente a las primeras planas de los rotativos ecuatorianos Diario El Universo, con una primera plana donde se menciona que el Consejo Nacional Electoral llama a no fotografiar voto en comicios de este 2 de abril. Llama a no fotografiar. Esto es para los votantes. No vayan ustedes a cobrar la planilla indicando cómo votaron. Una cosa así es lo que entiendo yo. Pero vuelvo a relir. El líder informativo del Universo dice: no es un delito electoral, pero el presidente del Consejo Nacional, Juan Pablo Pozo, llamó a la ciudadanía a no fotografiar la papeleta marcada con su voto para evitar presiones políticas. Pozo hizo esta declaración ayer tras la instalación de la mesa de seguridad con la que coordinó los operativos para los comicios de segunda vuelta del próximo 2 de abril. A esta reunión asistieron el ministro coordinador de seguridad César Navas y los jefes militares y también comandantes policiales. El señor doctor Pozo anunció que mañana tendrá reuniones en la fiscalía con el fin de definir la participación de fiscales de flagrancia en las elecciones. Estos se encargarán de controlar que no se produzcan desmanes o afectaciones. En fin, primera plana del diario El Universo respecto del comicio. Lo que aquí dice el diario El Expreso en materia política electoral, primera plana, dice: el Consejo Nacional Electoral blindará sus sedes el día domingo. Dice que, por ejemplo, las instalaciones acá en la capital de la República, a cuadras de distancia, entiendo que a 2-3 cuadras de distancia, van a ser bloqueadas por un dispositivo que ellos llaman de seguridad, con un doble anillo de policías y de militares. Vea, señor Pozo, si es que usted quiere garantizarnos verdaderamente, ponga primero a los militares en todo. No los ponga en segunda fila. Ponga a los señores militares. Ellos gozan de mayor confianza de parte de la población. Los otros son, no obstante que también en el Ministerio de Defensa los militares están comandados ahora por un nuevo comandante de la plana mayor, que ha sido revisada permanentemente, medio confiable de parte para el gobierno, el señor comandante del ejército, me refiero, que lleva también mi apellido, él en segundo lugar, yo en primer lugar. Somos Rosero, pero nada que ver de parentesco. Les saludo muy, muy cordialmente al caballero de origen carchense, igual que mi señor padre. Bueno, el asunto es, señoras y señores, que vamos a tener que comportarnos el próximo día domingo, pero que no sea una estratagema que disponga seguridad, que genere un dispositivo llamado de seguridad, pero que favorezca a un sector. Porque, qué pena decirlo, pero nadie va a aceptar los resultados del domingo. Qué pena decirlo. Nadie. Depende naturalmente de la transparencia que podamos, obviamente, contemplar en CinemaScope, con claridad y transparencia absoluta, que no despierten ningún tipo de dudas. Y peor, que las dudas provengan de las máquinas, de un diseño especial o cosa por el estilo. Pero no nos anticipemos, queremos confiar precisamente en las máquinas,
pero bien programadas, rescatando los resultados que refieran y reflejen la voluntad del pueblo. Si el pueblo finalmente es el que determina el triunfo en favor del que ha triunfado, pues al resto nos corresponde aceptar en una demostración de absoluta confianza y credibilidad en la democracia. Esas son las reglas de juego de un comicio democrático. Pero cuando las cosas se den planificadamente en función de rescatar un resultado o de imponer un resultado, esta es otra manera, imponer un resultado, eso creo que nadie lo va a permitir. Y entonces vamos a tener dificultades inmensas, impredecibles, diría yo. Bueno, como no me está atrás una... A ver, veamos, compañero, ¿cómo es que en el tema del debate de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de industriales o de comercio, si me... La Cámara de Comercio, correcto. Entonces, aquí tenemos nosotros precisamente lo que se produjo en vivo. Es rapidito esto, y que lo vamos a hacer un recorderis, a ejercitar un recorderis, cuando la periodista Andrea Bernal, de la cadena NTN 24 de Bogotá, Colombia, su sede, la compañera periodista ecuatoriana, le decía al señor Guillermo Lasso: mire, señor Lasso, lamento la ausencia de Lenín Moreno, no ha venido al debate. El señor Lasso dijo: pero no, pues no puede ser, este es un desaire a los ecuatorianos. Ahí está hablando él, en reacción a ese momento. El cambio significa el derecho a prosperar de la familia ecuatoriana. El cambio significa empleo y oportunidades para todos los ecuatorianos. El cambio significa libertad de expresión para todos los ecuatorianos. El cambio significa libertad para el joven ecuatoriano, para que él escoja la universidad donde él quiere estudiar, la carrera que él quiere estudiar. El cambio significa respetar la libre opción de una madre de familia. Ahí se mantuvo el señor candidato desairado. Bueno, no él precisamente, no. Si ha habido un desaire o ha habido un estratagema de carácter político de silenciar al candidato ¿por qué podríamos decir? Por una duda que tenían los estrategas del mismo candidato, de que no iba a tener un comportamiento aceptable, un comportamiento admirado, respetado por la ciudadanía, que iba a tropezar con algunos temas que él los teme, los huye. Dicen que podría ser el tema económico, y dicen que también podía ser en el tema
no recuerdo bien, pero dos temas eran el económico y el tema de la corrupción. Esto sí lo digo con énfasis. El tema de la corrupción lo huye el señor Lenín Moreno. Y eso no es una crítica, no es una especie que nosotros estamos lanzando en micrófonos, no, no. Se ha visto claramente. Donde hay este par de temas importantísimos para conocer la magnitud ética moral en el uno y el conocimiento pleno de la reconformación, de la restauración económica que hay que realizar apenas uno pise debidamente elegido y cumpliendo con todas las reglas el Palacio de Carondelet, lo primero que vendrá como una cruzada carga sobre el hombro, sobre las espaldas, sobre la conciencia, sobre la urgencia, pidiendo inclusive a Dios que ilumine la mente de quien resulte ganador, la resolver los problemas de la economía. Y precisamente aquí está uno de los expertos más significativos que tiene nuestro país en todas las regiones de nuestra patria. En el litoral, aprecio y respeto para Pablo Lucio Paredes. En la serranía, ni se diga. En el ámbito académico, las ciudades de otras urbes, muchísimo respeto a lo que conoce Pablo Lucio Paredes, distinguido economista a quien le hemos invitado esta mañana. Usted cuajaba un comentario extrañado por esta especie de perseverancia que le pone al país en una situación francamente de polarización social, polarización intelectual, polarización ética. Qué pena decirlo, pero ¿cómo es posible, dice usted en el remate de un último comentario ideado y escrito para, me parece, el diario El Universo de Guayaquil, cómo es posible que se aferren tanto al poder quienes lo han tenido durante ya 10 años? ¿Cómo es posible que hagan tanto desde mentir groseramente, hasta gastar cantidades de dinero impresionantes para seguir allí? ¿Tienen tantos temores personales que defender, caballeros? Les pregunta el señor doctor Pablo Lucio. Que hayamos construido un Estado tan enorme, ineficiente, corrupto, con menos se podían igual hacer algunas cosas útiles de estos 10 años. Francamente, estimados amigos lectores, les decía, a los habitués de los contenidos del diario El Universo, donde escribe permanentemente Pablo, les decía, o nos decía a todos los lectores del Universo, francamente, preguntémonos, ¿conocemos gente que ha debido pagar para hacer negocios con el Estado? ¿Que ha debido hacer aportes de sus sueldos para financiar las campañas de Alianza País, cuya situación económica en el gobierno ha mejorado de manera sorprendente? ¿Que se haya despilfarrado nuestro dinero? ¿Que la refinería del Pacífico no es un elefante blanco de 1.200 millones, es un monumento a la
es un monumento a la... Usted complete, estimado lector, le dice el autor de esta crónica de opinión. ¿Cuántos vehículos pasan por la ruta Collaj en Quito? Luego de gastarse 200 millones de dólares. Los aeropuertos, donde van un par de vuelos diarios. Recuerden, amigos, la memoria se hizo para recordar. Los aeropuertos donde van un par de vuelos diarios, todos los equipos tecnológicos que han costado millones y millones, y ya están obsoletos, y están viejos sin uso. Que luego de 10 años de enormes ingresos, 8 años excepcionales y 2 últimos más o menos aceptables en términos de ingresos económicos para la caja fiscal, quede con una altísima deuda que ha subido de 15 mil a 50 mil millones de dólares. Muchos hablan de 60 mil millones de dólares. Aquí lo han hecho. Economistas del mismo calibre de conocimiento de Pablo. Si un conocido suyo, además de excelentes ingresos, se endeuda en demasía, ¿qué pensaría usted del manejo de su economía? Si eso hace su padre, si eso hace su amigo, su tío, un conocido suyo. Que dejemos un sistema de jubilación quebrado, dice Pablo. El desenlace entre futuros ingresos, perdón, el descalce entre futuros ingresos y gastos es de unos 60 mil millones de dólares. Pero más inaceptable e irresponsable es que ya hay un hueco en el flujo de caja. Anualmente pagamos a los jubilados más de lo que se recibe de los afiliados. ¿Sí me entienden? ¿De dónde viene el problema, señor presidente Correa? Señores candidatos, ¿ustedes saben de dónde viene el problema? Decisiones del gobierno, jubilaciones excesivas, no frente a lo que quisiéramos idealmente, sino a lo que podemos razonablemente financiar, pues. Fondos de reserva convertidos en gasto de consumo. Ya no aportar el 40% que la ley obligaba. Fondos de jubilación destinados a la salud. Que la inversión privada haya bajado 3 puntos del PIB. Una merma de 25 mil millones de dólares en 10 años. Eso es mucho menos empleo. Es mucho menos riqueza. Ha aumentado la inversión pública, pero en lugar de sumar hemos restado. Que el Estado haya asfixiado a los privados. ¿Cómo es esto de que haya asfixiado a los privados? En su comentario expuesto en Diario El Universo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Casi tomándose de la cabeza, el pueblo ecuatoriano sensato debería pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan ocurrido tantas cosas en 10 años? Y el premio de estos señores, ¿está listo, economista Pablo Lucio? Bueno, muy buenos días, un gusto, Gonzalo, estar aquí. Saludos a la gente que nos escucha. Este artículo que escribí el día sábado pasado, hace pocos días, en El Universo, refleja lo que tú dices, el tomarse la cabeza y decir cómo es posible que hayamos hecho tanta barbaridad en estos 10 años, ¿no? Y hay una frase que tú leías que me parece que es muy importante, que en estos años hemos restado en lugar de sumar. Es decir, hay cosas positivas que debía hacer el gobierno. Sí, por supuesto, nadie ha dicho que no hay cosas útiles que debe hacer el gobierno.
pero hemos frenado el resto de actividades. Como decía ahí, por ejemplo, la inversión privada. Hemos perdido al menos 25 mil millones de dólares en inversión privada. Esa es una enorme cantidad de riqueza, de empleos, etcétera. ¿Por qué? Porque en lugar de sumar, hemos restado. Hemos asfixiado, decía, la economía privada. Por supuesto, la gente lo siente en la vida, la gente lo siente en la vida diaria, ¿no? De tanto control, tanta burocracia, tanto trámite, tanta cosa que asfixia a la economía, las organizaciones no gubernamentales que han hecho un trabajo tan importante en el Ecuador, en diversos ámbitos, en la salud, en la educación, en tantas cosas. El gobierno, más o menos lo que le has dicho, vea, todo eso lo hace el gobierno, no hacen ustedes, así que les ha ido quitando espacios, limitando, controlando, asfixiándolas. Y eso es el tema grave de estos 10 años, que hemos restado en lugar de sumar. Y en una sociedad lo que hay que hacer es sumar, todos juntos caminar en una dirección. Y hemos hecho exactamente lo contrario y hemos dividido a los ecuatorianos. La división que hay entre los ecuatorianos es una división que proviene del ejemplo que ha dado el propio gobierno, que lo han dado desde las sabatinas y en tantos otros espacios, de división entre los ecuatorianos. Es decir, aquí están los buenos y aquí están los malos. Los que apoyan Alianza País son los buenos, los que tenemos derecho a no estar de acuerdo con Alianza País somos los malos, y son muchos ecuatorianos, porque en la última elección, finalmente, si uno toma en cuenta los votos válidos, los votos blancos y los nulos, que también son una expresión de la gente, ¿no es cierto? Porque una persona que se levanta, va al recinto electoral y deja en blanco su voto, o anula su voto, pone cualquier cosa, es una persona que está diciendo algo, ¿no es cierto? Está diciendo algo, está expresando algo. En todo caso, lo que está expresando es que no votó por Lenín Moreno en la primera vuelta. ¿Cuánto tuvo Alianza País del universo de todos los votos que la gente que fue? Tiene un 30 y pico%. Es decir, hay 70, cerca de 70% ecuatorianos que han dicho no estamos votando por el candidato de Alianza País, ¿no? Y eso si no alcanzaron, ese es el punto, si no alcanzaron ni 35%, ¿cómo piensan alcanzar un 50 y pico% para poder ganar el comicio? Bueno, eso lo dirán los ecuatorianos el día domingo, ¿no es cierto? Todo lo que digamos ahora son elucubraciones sobre lo que puede pasar. Lo importante es que el ciudadano ecuatoriano se haga la pregunta el día domingo, o mejor antes del domingo, porque no debería ser un tema de última hora, mientras uno va caminando, va en el bus, va en el auto, como sea, ese rato recién está diciendo, a ver, ¿qué haré? Hay que reflexionar sobre el tema, y lo que uno tiene que hacerse la pregunta es, ¿qué es lo mejor para el Ecuador? Porque al final estamos, las elecciones son un espacio donde juntos decidimos un camino, ¿no? Y por eso mismo, mira esta cosa, a mí me parece tan increíble la ausencia de Lenín Moreno de los debates, me parece una cosa. La palabra que usaba Guillermo Lasso es desaire. Yo creo que no es una palabra suficientemente fuerte, porque desaire suena a mala crianza, descortesía, exacto, mala crianza. No, el asunto es mucho más grave, no sé cuál es la palabra. Quizás es un insulto a los ecuatorianos o unas palabras más fuertes. ¿Por qué? Un yucazo. Por ejemplo, me parece una buena palabra, ¿sí? Porque si uno es candidato a algo, mira, en la escuela, en el colegio, en cualquier grupo, en el barrio, si hay una elección y alguien se presenta candidato, ¿qué le dice la gente? A ver, párese delante de los demás y díganos algo, ¿no? Claro. Díganos, conteste preguntas. Pablo, y si es que pues el candidato tener con todo el derecho de reaccionar a la defensiva, con todo derecho. Dice uno, ¿yo para qué me voy a prestar si yo no soy el autor? Yo estuve prácticamente un poco marginado cuando yo fui esos años vicepresidente en ejercicio. El que lo manejaba con todo el ímpetu y a veces ni siquiera me escuchaba alguna reflexión que yo le planteaba, es Correa, el señor presidente. Dice, y las equivocaciones, por ejemplo, el tema de la corrupción, ¿yo qué tengo que ver?
¿Yo cómo me voy a presentar a defender a Glass? Si yo incluso no estoy de acuerdo que me hayan puesto a Glass de candidato a la vicepresidencia. Pero tú decías, Gonzalo, tú decías, Gonzalo, la palabra, él tiene todo el derecho. Yo no creo que él tiene todo el derecho. Yo no creo. Yo no creo que es parte de los derechos que él tiene. Yo creo que él tiene la obligación de ir. Yo no creo que es el derecho a explicar. Sí, a mí me parece. Y por último, él diga, si alguien le pregunta sobre el tema, por último diga, yo no tengo nada que ver, exacto, hablemos de otra cosa. Hablemos de lo que yo voy a hacer si es que gano, no sé, de lo que usted quiera. Pero parece, ya le digo, desde la cooperativa de taxis, desde el barrio, desde la escuela, cuando hay una elección, los candidatos se paran delante de los demás y dicen, a ver, pregúntenme, o no es así en la vida diaria. Así sucede en la vida diaria. Y si es la presidencia, con más razón tiene que pararse delante de los ecuatorianos. Entonces él dirá, sí, pero la cámara no son los ecuatorianos. Bueno, no sé si son las cámaras o lo que sea. Me refiero a las cámaras de comercio o de industria, lo que sea. Pero en alguna parte, en diversos lugares, no en uno, no en la red de maestros que es la red de sus amigos. También ahí, pero en otros lugares él tiene que ir para contestar. Porque al final, ¿qué hace la prensa? La prensa lo que hace es transmitir lo que la gente piensa. No pueden haber aquí, digamos, 16 millones de ecuatorianos aquí en la radio, ¿no es cierto? Entonces las radios de diversas tendencias tienen que reflejar lo que la gente piensa. Entonces nadie está diciendo que Lenin vaya solo a la tendencia más cercana al otro candidato. No, tiene que ir a espacios diversos, ¿no es cierto? Entonces me parece, te digo, que no es un derecho a no ir. Es una obligación de ir. Porque además uno sí se hace la pregunta. Si, a ver, el presidente de la República, suponiendo que Lenin ganara, ¿va a tener grandes desafíos? Por supuesto. La presidencia es un espacio de dificultades, de desafíos. ¿Va a encontrar desafíos más fuertes que sentarse en un debate? Más importantes. Entonces uno sí se hace la pregunta. Si no puede enfrentar una cosa, francamente, que es relativamente sencilla como un debate, ¿Va a poder decirme, si yo le formulo una pregunta un poco compleja, que no es de su responsabilidad? Vaya, pregúntele a él, puede decir tranquilamente. Puede decir, hablemos de otra cosa, ya está. Entonces, me parece que es un tema sintomático, muy, muy grave. Pero creo que el principal asesor, en este caso, el más inteligente y conocedor de los asesores que ha tenido el señor Lenín Moreno, el candidato a la presidencia del oficialismo, el respetable como ciudadano, como ser humano, debe haber recibido más o menos el siguiente punto de vista de él. No creo que él haya dicho, a mí no me tomen en cuenta para ningún debate. ¿Yo qué puedo ir a decir? Eso saben ustedes. Los que realmente manejaron cualquier cantidad de escenarios, manejaron mal, manejaron bien. No tengo yo conocimiento pleno de estas cosas. Así es que a mí me excusan, puede haber sido una o de parte de el señor Vinicio Alvarado, su capitán mayor, digamos, su asesor fundamental en la campaña, no vayas a este debate, a ningún debate, a ningún debate, porque no vas a poder explicar esto. Para ti es inexplicable, primero porque no conoces la realidad interna que gestaron estos episodios de aparente indelicadeza, de imprudencia, de mal manejo, o simple y llanamente de corrupción. ¿Por qué vos vas a insistir en una cosa que no es tu responsabilidad? Mira, Gonzalo, yo creo que hay estas realidades, ¿no? Mira, Gonzalo, yo creo que explicaciones de por qué no va, hay muchas. Y no tengo duda de que Alvarado, uno, el otro, le han dicho no vayas, es una estrategia política. Mira, hay mil explicaciones. El problema es que ninguna es válida. Ninguna es válida porque un candidato que se presenta a cualquier cosa en la vida tiene que dar la cara a los que le van a elegir. Ya digo, normalmente a mí me gusta ver las cosas de la vida diaria.
Si una persona se presenta a presidente de la cooperativa de taxis, de presidente del curso en una escuela, en un colegio, de la urbanización, ¿qué pensarían los demás de la cooperativa, los demás de la escuela, los demás de del barrio? Si él dice, vean, no voy a presentar. Ah, mañana hay una asamblea de la cooperativa. No, yo no voy a ir. Mañana hay no sé qué, no voy. Voten nomás. Pero yo no voy a hablar. ¿Qué pensaría? ¿Les parecería normal? No les parecería normal. Entonces, las explicaciones hay muchas. Claro. Pero ninguna tiene sentido. Los ciudadanos tenemos derecho a dialogar a través de los medios, de las conferencias, de las claro. Tenemos derecho a dialogar con esos candidatos. Entonces, yo creo que es inaceptable. Ahora volvamos un ratito, si me permite. Perdona, es que el ejemplo es bastante atinado. Miembros de esta potencial cooperativa, al escucharle esa injustificada e imprudente, además irrespetuosa manera de pensar, dicha por el candidato al que quieren elevar a la mayor dignidad de su sindicato, lo que dijeran es, no, por este no votemos. Elemental, ¿cómo vamos a votar por este hombre? No nos va a poder representar. Pero no hay tal. Ellos tienen medido de que la gente, de que el entorno de adherentes al señor candidato del gobierno no hace caso de estos. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo opino que si los ecuatorianos, que somos, digamos, unos miembros de una cooperativa, otros miembros de un comité de padres de familia, otros miembros de una urbanización, lo que sea, miembros de diversas cosas, todos somos miembros de algo. De algo. Si nos parecería mal que nuestro candidato en la cooperativa, etcétera, ni siquiera venga a la reunión a presentarse, y si eso nos parece mal en la vida normal, debería también parecernos mal en la vida política nacional. Es decir, deberíamos aplicar el mismo criterio que aplicamos en la escuela, en la cooperativa, en el barrio, donde sea, deberíamos aplicarle el mismo criterio al candidato presidencial que nos ningunea, que nos da el yucazo, como tú decías, que nos insulta al no presentarse, o que no desaira, o lo que sea, no importa el adjetivo que le pongamos. Entonces deberíamos aplicar esa misma lógica. En la vida hay que aplicar la misma lógica. Mira, es como el tema, quiero insistir sobre eso, sobre el tema de la jubilación, que es uno de los temas que tocaba ahí. El tema de la jubilación es un tema importante para la sociedad ecuatoriana, sí lo es. Los ecuatorianos, en su lógica de vida, tratan de planificar un poquito su jubilación dentro de lo que se puede, sí. No digo que todo el mundo lo haga, pero digamos todo el mundo razonablemente dice, chuta, algún rato me cae la jubilación, voy a tener que tener una platita para ahí, ¿no? Tener algo para ese momento, entonces uno trata de planificar, ¿no es cierto? Y no puede planificar a última hora, no es que dice yo me voy a jubilar, por decir algo, a los 70 años, y bueno, de empezar a planificar a los 65. Porque si tú empiezas a planificar a los 65 años, tu planificación que es a los 70, no vas a tener jamás una jubilación. ¿A qué edad hay que empezar a planificar? No sé, a los 40, a los 45, a los 50, unos 15 años antes, unos 20, unos 30 años antes hay que empezar a pensar en la jubilación. Y si tú empiezas, y nuevamente es la vida diaria, si tú empiezas a planificar tu jubilación, digamos a los 40 años, por decir algo, entonces dices voy a poner una platita de lado, voy a hacer algo para mi jubilación, y luego llegan los 50 años y tú empiezas a cogerte la plata de tu jubilación, ¿qué pensaría ese ecuatoriano de sí mismo? Diría, estoy loco. A los 40 años empecé a tratar de constituir un poquito de plata para mi jubilación futura. Y a los 50, no a los 70, sino a los 50 ya me empecé a coger esa plata. No vas a llegar nunca a la jubilación. Pues. Si a los 50 años no tienes la paciencia, digamos, de esperar llegar a los 60, 70 años para usar esa platita para la jubilación. Entonces algo anda mal. Eso es lo que está pasando con los fondos de jubilación en el Ecuador. Y es que ya ahora, 2016, 2017... ya estamos sacando del sistema de jubilación más plata que la que le estamos metiendo. Es decir, estamos como esta persona que a los 50 años, no a los 70, sino a los 50, empieza a sacarse la plata del fondo de jubilación.
¿Qué va a pasar cuando le llegue a los 70 años? Claro. Ya no va a haber esa plata ahí, pues ya claro. Le está sacando a los 50 años y no a los 70. Eso estamos haciendo. Vivir. Eso es lo que estamos haciendo. Y ya estamos hoy sacando más plata del sistema de la que le ponemos. Claro. No es invento mío. Eso lo dicen los expertos. Así es. Yo recojo lo que dicen los expertos, yo hago números, es muy fácil hacer cuentas para darse cuenta que eso está sucediendo. Más o menos estamos sacando del sistema de jubilación alrededor de 3,000 millones de dólares cada año y le estamos poniendo 2,000. Es decir, cada año están faltando alrededor de 1,000 millones de dólares. Tú sostienes que hasta últimos días, hasta últimas semanas, pongámoslo en esos términos, el sector privado contribuía con 3 puntos al Producto Interno Bruto, al PIB. Les comenzó a asfixiar. Y esa plata, que el equivalente es 25 mil millones de dólares, ¿no? Es hartísimo dinero. Mucho dinero, mucho dinero. Que es prácticamente una riqueza productiva que podía haber cambiado la situación de empleo de muchísima gente. Sin duda. De desocupación, de pobreza y todo lo demás. No, los privados más bien dijeron, no, hasta ahí cito nomás, veamos qué es lo que va a pasar. ¿Qué dirán esos sectores cuando el domingo en la noche se enteren de que las cosas no salieron como ellos pensaban y que estaban deseosos de contribuir en mérito a la confianza que despertaba uno de los candidatos, para no decir nombres, o estamos tan equivocados, tú, yo, mucha gente, en pensar que no va a haber una contribución, si va Lenín Moreno, una contribución también importante, gigante de los empresarios, porque a la final los empresarios tienen que trabajar, tienen que invertir, tienen que sacar al país adelante. Esto explícanos. Bueno, primero, como decíamos antes, los ecuatorianos democráticamente decidirán y esperemos que el señor Pozo ponga la parte suya en este proceso democrático. ¿Qué tenés de Pozo? Que es lo que tú decías antes, que es la transparencia, ¿no? Así es. El Tribunal Electoral lo que tiene que poner es la transparencia. Tenemos que estar claros los ecuatorianos el domingo que el proceso fue bien llevado, independientemente de cuál sea el resultado. No nos puede quedar ninguna duda de nada, ¿no? Entonces el señor Pozo tiene que hacer todos los esfuerzos para que haya esa transparencia, para que se pueda verificar, para que los resultados sean. Y luego saldrá el resultado que hayan decidido los ecuatorianos. Y así mismo es el y habrá el que respetar. Pero cuando tú me dices, si es que gana, por ejemplo, Lenin, ¿qué puede suceder? Mira, ahí viene lo que hablábamos antes. Si no le hemos oído al señor, si no sabemos lo que piensa, si no sabemos en qué cree, ¿cómo podemos pensar, si es que él ganara el domingo, qué es lo que va a hacer? Claro. Uno puede estar de acuerdo unas personas, no de acuerdo otras personas, pero el señor Lasso ha ido a todas partes a explicar lo que él va a hacer. Unas personas dirán, no me gusta lo que él dice. Ah, muy bien. Y otros dirán, sí me gusta. De eso mismo se trata. De eso se trata, que la gente le pueda oír y decir me gusta o no me gusta. Del señor Moreno no podemos decir ni no me gusta ni sí me gusta porque no le oímos. Sí. Él dirá, pero yo estoy recorriendo todo el país. Bueno, él estará recorriendo todo el país, pero para eso existen los medios de comunicación, para que la gente que no puede estarle siguiendo en sus recorridos por el país pueda justamente oír qué es lo que el señor piensa. A propósito de esto, solo quisiera hacer una pequeña propaganda personal, si me permites. Yo acabo de sacar un nuevo libro electrónico, no lo he sacado en físico, sino en electrónico, que se llama 40 sombras de la Revolución Ciudadana, que está en electrónico, la gente el que lo quiera. ¿Cómo se lo puede hacer? La gente que quiera adquirirlo tiene que subir a la página electrónica de Amazon, que es el gran vendedor de productos en el mundo, Amazon, y ahí ponen Pablo Lucio Paredes y le sale. Cuesta apenas $6.50, así que realmente está muy accesible para la gente. Y creo que hay temas que son interesantes para la gente. Simplemente sube a Amazon. Cuentan en tu tarjeta. Sí, justo. Claro, algunos de esos mecanismos. Así es. Así que, bueno. Ahora todo entonces, es. Como te decía, el problema es ese. Si tú no oyes a un señor que es candidato, ¿cómo sabes lo que él va a hacer? Pues? Claro. Si tú le nombras, quieres nombrar, él se presenta a presidente de la cooperativa de taxis y nunca habla,
¿Cómo saben los de la cooperativa qué es lo que va a hacer? A mí no me interesa eso. Yo creo en el señor Lenín Moreno, dirán ecuatorianos sin cultura económica. Es su derecho. Claro, es su derecho. Yo creo. Me da la impresión de, o siempre he tenido la impresión de que es un hombre bueno, generoso, condescendiente con nosotros, solidario. Y bueno, yo voy a votar por eso. Ha de ser un gran presidente, si de vicepresidente nos ayudó tanto y ayudó a los viejitos, ayudó a... El problema del país es distinto. El país tiene una cantidad, un universo de talentos. La gente tiene derecho, así es eso. Claro. Él ayudó a los discapacitados, sí ayudó. Y está muy bien lo que hizo. Claro. Sí. Todos le aplaudimos, además. Yo mismo tengo un hermano que es discapacitado de nacimiento, así que para mí el tema de los discapacitados me es muy cercano al alma y al dolor. Al dolor, sí. Así que está muy bien. Pero, por ejemplo, tú dices ayudó a los viejitos. No, él hizo parte de un gobierno cuyas acciones han dañado al sistema de jubilación ecuatoriano y muchos ecuatorianos, no hoy, porque el presidente de las Sabatinas dice, a ver, ¿quién de ustedes no está recibiendo su jubilación? Si nadie ha dicho que es hoy el problema. Pero de aquí a pocos años, a medida que nos vamos sacando la plata del sistema de jubilaciones, más de lo que le ponemos, de aquí a pocos años hay un serio problema que se viene para los jubilados. Claro, cuando eso suceda ya no estará este gobierno ahí, probablemente. Entonces dirán, nosotros no tenemos nada que ver en esto, eso, ¿por qué? Los de ahora. No. Esto se va gestando desde ahora, ¿no? Tú decías el tema de la inversión privada, 25 mil millones de dólares que se ha mermado el potencial. Son 3 puntos del PIB, ¿no? Es un platal. Es un platal. Mira, solo pensemos, yo no sé exactamente cuánto cuesta. O sea, ¿qué se puede hacer con una inversión de 25 mil millones? Mira, digamos que crear un empleo privado, digamos que cuesta 50 mil dólares. Sí, 50 mil dólares crear un puesto. Lo cual es menos en realidad, quizás. En empresas grandes probablemente sí, pero en un negocio pequeño, obviamente crear un empleo cuesta menos de 50 mil dólares, pero pongámosle 50 mil. 25 mil millones de dólares dividido para 50 mil nos da 500 mil empleos. Solo haciendo ese cálculo sencillo, sin complicarnos mucho, estoy haciendo cosas. 500 mil empleos. Se han perdido 500 mil. Se han dejado de crear 500 mil empleos si le ponemos la cifra de 50 mil dólares por empleo. O sea, alguien me dice, no es 50 mil, es 100 mil. Bueno, ya, entonces son 250 mil empleos. Haga el número que quiera. Es una cantidad impresionante de empleos buenos, no subempleos, empleos de verdad que se han dejado de crear en el Ecuador. Y eso es absoluta responsabilidad del gobierno, porque quien ha creado reglas del juego negativas, engorrosas, que asfixian a la gente, es el gobierno. El gobierno de Correa. El gobierno de Correa. Pero el gobierno de Correa. El gobierno de estos 10 años. Yo le dejo al Ecuador, pero superando toda recesión, dice. Claramente, así se ponga bravo quien quiera ponerse bravo, técnicamente ya superamos la recesión. Estamos creciendo desde el segundo trimestre del 2006, son cuentas nacionales. Y desde el último trimestre del 2016 crecemos con respecto al trimestre anterior y con respecto al mismo trimestre del año 2015. Así como el concepto mínimo de recesión es 2 trimestres consecutivos de decrecimiento. Y apenas lo tuvimos, todos los diarios recesión, bueno, cuando ya se empieza a crecer, ya se rompió la recesión. Y eso ya es observado, ya son cuentas nacionales. ¿Qué más sana la economía que hemos aguantado todo lo que hemos enfrentado estos 2 últimos años? En historia del país no se ha vivido tanto negativo en tan poco tiempo. Desplome de exportaciones, perdimos 10 mil millones de dólares, 40% casi de exportaciones en 2 años. Desplome de ingresos fiscales, porque parte de las exportaciones petroleras son ingresos fiscales, menor recaudación de impuestos, pagos de 1.100 millones a Occidental, pago de 1.600 millones a las petroleras públicas para sostenerlas porque estaban quebrando alrededor del mundo las petroleras, hemos perdido cerca de 10 mil millones de ingresos netos fiscales. Agréguele desastres naturales, el terremoto, cuyas pérdidas son 3.300 millones de dólares, y agréguele que no tengo moneda nacional. Y la moneda que utilizamos, en lugar de depreciarse, como hizo Colombia con choques mucho menos fuertes que los nuestros, se apreció. ¿Cuándo ha vivido todo eso Ecuador? Y sin embargo, ya recuperamos el crecimiento. Les duele en el alma que han perdido el poder, que no hubo paquetazos,
que el ajuste lo pagaron los ricos, no los pobres. Salvaguardias para un desodorante importado lo paga el rico, no el pobre. Entonces eso les duele en el alma, porque por mucho menos que esto, ellos no hubieran clavado el paquetazo como hacían en la época de la partidocracia. Si tú estuvieras en un debate con el presidente Correa, ¿cómo le refutarías esto? Mira, hay varias cosas que son interesantes en esto, ¿no? Yo por necesidad profesional oigo siempre las sabatinas, no por diversión, sino por necesidad profesional. Yo oigo estas cosas todos los sábados, ¿no? A ver, supongamos, y pongámosle siempre esto en los términos de la vida de la gente, la vida diaria de la gente. Supongamos que tú te encuentras con alguien, un amigo tuyo, y tú le dices, ¿cómo te está yendo? Y la persona me está yendo bien. Bueno, le dices, ah, qué bueno, tu negocio está bien, tu trabajo está bien. La persona te dice, bueno, no tanto, lo que pasa es que yo me he estado endeudando, y con la deuda estoy viviendo bien. ¿Qué pensarías tú de esa persona? ¿Que le está yendo bien o que le está yendo mal? No. Entonces. Está endeudando. Entonces, la supuesta recuperación de la economía. Ojo, yo estoy de acuerdo. La economía está hoy menos mal que hace un año. No hay duda de eso. Igual que esta persona a la que en la calle tú te encontraste y le preguntaste que te está yendo mejor o no que hace un año. Pero la razón de fondo es que la persona está girándole a la tarjeta de crédito y dice, estoy bien. Pero es bien porque está girándole la tarjeta. Pero no ha mejorado su trabajo, no ha mejorado su ingreso, nada de eso. Su capacidad productiva, exacto. Entonces, cuando esa persona deje de girarle la tarjeta, si no ha mejorado su capacidad productiva... O no ha podido pagar, entonces le cancela. Eso es lo que ha hecho el Ecuador el último año. Pero él dice que no. Que este gobierno es el menos endeudado de todas las épocas. La realidad es que tenemos un coeficiente de deuda PIB total, no solo deuda externa, de 28%. La verdad es que la deuda privada, o el sector privado, es marginal, debe ser la deuda externa un 25%. Pero yo le puedo demostrar, porque si me sacan la estadística de los gobiernos de derecha, social cristiano, acabaron con... Férez Cordero acabó con un 60% de deuda PIB. Maguada habrá acabado con un 80-90%. Estados Unidos tiene 105%. España tiene el 100%. O sea, no estamos ni de lejos, ¿ya? A ver, corrijo cifras para ser más exacto. Férez Cordero acabó su periodo con 81% de deuda. Borja con 69%. Maguad con 70%. Y ahora que tenemos 26% de deuda externa PIB, solo deuda externa PIB estoy nombrando, ahora es que hay problemas. Como ya no tienen qué más reclamar, dicen mucha deuda. Pero también eso es falso. El coeficiente de deuda PIB es menor que en el año 2004. ¿Ya? Esta es deuda externa, ¿no? Estamos en 25.7%. Con deuda interna, en total es 28%. Estados Unidos tiene más del 100%. Está mintiendo el presidente. Volvamos a la persona esta con la que te encuentras. Y la persona te dice, sí, es que yo le he estado girando la tarjeta, ya. Pero la persona te dice, pues yo no estoy tan endeudado, porque en el pasado yo no utilizaba la tarjeta, entonces ahora me he puesto a utilizar este último año. Y bueno, he aumentado, pero el problema no es cuánto tenía la deuda desde antes. Es que este último año esa persona se acostumbró a vivir de la deuda. Entonces la pregunta no es lo que pasaba hace 10 años. La pregunta es, mil millones. Entonces el problema es si esa persona va a seguir viviendo de la deuda o si tiene capacidad de dejar un poco de lado la deuda y generar producción propia. Ese es el gran problema. Entonces el problema no es si Férez Cordero tenía 70, tiene 80. Es que los últimos años, ni siquiera el último año, sino desde el año 2014, 2013, 2014, la deuda ha aumentado tremendamente. Hemos pasado de 15, 20 mil millones a 50. Tú decías que algunas personas hablan de 60 mil. Pues hablemos de 50. Hemos pasado de vivir con menos de 20 a cerca de 50 mil millones en poquísimos años. Es decir, nos hemos acostumbrado a vivir de la deuda. Ese es el problema. No es problema lo que pasaba hace 10, 15 años, 20 años en un gobierno. No. Es que estos años nos hemos acostumbrado a eso. Y el momento en que tú tengas que dejar de vivir de la deuda, porque no se puede vivir de la deuda, ¿dónde está la capacidad productiva? Ese es el tema. Es el tema de fondo. Ese es un tema. El otro tema que señala el presidente, que también es interesante, es esto de la tormenta perfecta, que todo nos ha caído encima, ¿no? Yo voy a mencionar un par de cosas para que veamos que eso no es así. O sea, si ha habido problemas, no digo que no. Pero el presidente dice, nunca ha habido problemas como ese en el Ecuador. Bueno, veamos dos o tres datos.
El terremoto del año pasado, el propio gobierno lo dice, son 3,000 y pico millones de dólares. Eso es 3% del PIB. Es un terremoto humanamente dramático, sí. La muerte de una persona es dramática, la muerte de 600 personas es obviamente dramático. Eso es otro tema, el tema humano. Pero el tema económico, que es lo que se está mencionando, ha costado 3 puntos del PIB. ¿Cuánto costó el fenómeno del Niño del año 98-99? Que fue el último fenómeno del Niño fuerte en el Ecuador. Costó más de 10 puntos del PIB. Es decir, este costó 3. En esa época costó más de 10 puntos del PIB. Hay una diferencia dramática, sí hay una diferencia dramática. Es decir, el golpe que se recibió en esa época a través del fenómeno del Niño fue infinitamente mayor que el golpe que se ha recibido ahora. Ese es un dato muy claro. Hoy nos costó 3%, en esa época nos costó más de 10 puntos del PIB. Segundo tema, el presidente dice, tuvimos que pagarle a Texacuis, ¿no? 1,000 millones de dólares. A la Oxy. Más de 1,000 millones de dólares. Muy bien. Pero resulta que el gobierno no lo dice, no nos recuerda, que los campos que nos tomamos de la Oxy, con o sin razón, no vamos a discutir ese tema, en el año 2006, en el gobierno de Alfredo Palacio, esos campos, durante 10 años, nos han dado 10,000 millones de dólares. Sí, al final tuvimos que pagarles una multa, digamos así, llamémosle como quieran, ¿no es cierto?, de 1,000. Pero durante 10 años recibimos 10,000 de esos campos. Entonces, si alguien te dice, mira, me acaban de multar 1,000, pero esa multa corresponde a cualquier cosa que me generó 10,000, ¿dónde está el drama? El drama. ¿Dónde está el drama? Pero claro, a la gente se le dice, pagué 1,000, pero no se le dice de esos campos. Me beneficié 10,000. Eso no se dice a la gente, es la realidad. Entonces, el neto para el gobierno de Estados Unidos ha sido de 9,000. Entonces, ¿cuál es el drama de los 1,000 millones que hubo que pagar? Claro, si el gobierno... Pero entonces hizo un buen negocio, reivindicará el presidente. No, está muy bien si no decimos que no. Lo que yo estoy diciendo es que claro, como el gobierno habla de que es terrible haber pagado esos 1,000, yo le digo muy bien, ¿por qué no le dice a los ecuatorianos que recibimos 2,000? ¿En cuánto te beneficiaste, pues? Entonces, mira tú, el tema de la Oxy... El gobierno dice, es terrible, pago 1,000. No nos dice que recibió 10,000. El tema del terremoto es terrible, por supuesto. Pero el costo fue 3% del PIB. En el año 98-99 el costo del fenómeno del Niño fue más de 10 puntos del PIB. Entonces, ¿cómo puede pretender el gobierno? Y luego el gobierno dice, se ha derrumbado el precio del petróleo. Mira, en los dos últimos años, 2015 y 2016, el precio del petróleo, solo hablo de 2015 y 2016, el precio del petróleo en promedio fue... $39 entre 2015 y 2016. $39. ¿Cuánto era? Y esto es del año malo, Gonzalo. Estos son los dos años malos, ha sido 39 el promedio. ¿Cuánto era el precio del petróleo antes, hace 15 años? $15, $20. Incluso comparando en valor real, tomando en cuenta la inflación y una serie de factores, estos dos años malos del precio del petróleo son mejores de lo que era el precio del petróleo hace 15 años. O sea, los dos años malos, 15 y 16, el precio del petróleo es mejor que lo que era hace 15 años. No estoy hablando de los años buenos, estoy hablando de los malos. Entonces, ¿cómo podemos pretender? Yo no digo que la situación de estos dos años ha sido maravillosa, no. Pero ¿cómo podemos pretender que todo ha sido dramático y que a pesar de eso el gobierno ha salido adelante? Claro. Estamos viendo con las cifras razonablemente que no es así. Claro. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo es posible que hayamos, por ejemplo, enseñado a los ecuatorianos a mirarse unos a otros con mala cara? Porque se ha dictaminado desde el poder que hay unos buenos y otros malos. Y también les hayamos enseñado a depender de las dádivas del Estado y olvidar que generar riqueza es el primer paso hacia el desarrollo. Que de nuestro dinero se hayan gastado bastante más de 100 millones anuales para propaganda, lavado del cerebro, odio o construcción de la imagen personal del líder. ¿Cómo es posible, dices tú? Sí, todo es posible. Voy a terminar con eso porque tengo que retirarme, Gonzalo, y te agradezco mucho por la invitación. Pero yo creo que muchas veces hablamos de cifras en economía, hablamos de cifras, pero el tema de fondo es el daño que se han hecho en estos 10 años a la mente del ecuatoriano.
los odios que se ha generado en el Ecuador, la separación que se ha generado entre ecuatorianos, el lavado de cerebro, el meterle a la gente en la cabeza. Que el Ecuador socialmente está polarizado. Creo que desgraciadamente este está. Momento, porque eso es un enfrentamiento entre pobres y ricos. No, y a veces se ve claramente en la geografía de las ciudades pequeñas y grandes que los barrios pobres generan una votación favorable al gobierno. Más grave que esto, Gonzalo. Yo creo que en todas las familias siempre ha habido discrepancias, de los unos apoyan a unos, del apoyo, pero nunca se ha hecho con odio. Hoy incluso dentro de las familias eso se hace con odio. Y digo familias por definición del mismo nivel, digamos así. No, hay odios. No, la gente ya no puede hablar de las cosas, de ciertas cosas. Y eso es terrible. Y luego esta idea. De riqueza, sino la distribución es la clave del desarrollo, está muy mal. Por supuesto que hay que redistribuir, hay que ser solidarios con los demás, por supuesto. Hay que pagar impuestos, todo eso. Pero no puede ser el centro de la sociedad. El centro de la sociedad es generar riqueza. No, esa es la clave. No, yo siempre recuerdo la frase de Carlos Marx, el ecuatoriano me refiero, que decía alguna vez que la trilogía en el Ecuador es Dios, la familia, y lo decía seriamente, sin reírse, sin ironía, es Dios, la familia y el SRI. O sea, ¿cómo es que uno puede pensar que el SRI hace parte de la trilogía fundamental de la vida de una persona? Por último, si quiere meterle un tema económico dentro de la trilogía tiene que estar el esfuerzo, el esfuerzo, la producción tiene que estar ahí, antes que el SRI. Pues tenemos que generar riquezas primero. Y no estoy diciendo que no hay que ser solidario, no hay que hacer todo eso. Pero hay que meter a la gente que primero viene el esfuerzo y el trabajo y la producción, luego viene la redistribución, o al mismo tiempo. Pero no puede ser la clave. Entonces yo creo que se ha hecho mucho daño en la mente, en las relaciones de la sociedad ecuatoriana, y eso es muy grave. Pero al final todo esto, los ecuatorianos, libremente y transparentemente, sin intervención del tribunal, sin intervención de nadie, los ecuatorianos lo decidirán el domingo cuál es el camino que quieren, ¿no? Y el Ecuador seguirá caminando y tendremos que, como ecuatorianos, seguir en el barco y seguir empujando, gane uno, gane el otro, hay que seguir empujando el barco, todos estamos en eso. Y nosotros seguiremos las personas que venimos desde tanto tiempo tratando de ser útiles en el pensamiento a la sociedad ecuatoriana, lo seguiremos haciendo en un caso, en otro caso. De esa manera. Es nuestro país. Sí, ¿no es cierto? Y eso debe importarnos. Así que un abrazo, mi querido Gonzalo, un abrazo a todos. Sí, Pablito, hay un asunto terrible. Es cortito. Yo sé, es cortito. El señor procurador, que no ha dicho, esta boca es mía en el tema de Odebrecht, salió a decir, porque así lo definieron las estrategias de política informativa del gobierno, salió a decirle a este entrevistador oficialista de la ciudad de Guayaquil, ¿cómo se llama el caballero que trabaja en el Canal 7? Bueno, a Carlos Rabascal. Exactamente. Le confesó que en las últimas pláticas que ha mantenido para solucionar el problema con la empresa brasileña, uno de los ejecutivos de Odebrecht le ha salido con el siguiente canto. Le ha dicho, bueno, nosotros podemos pagarle una indemnización al Estado ecuatoriano por los 33 y medio millones de dólares. No es por eso. Sí, porque ellos deben haber ganado mil. Claro. Por 33 que repartieron a los pícaros de este gobierno. Porque no son del gobierno de Osvaldo Hurtado, pues. No son del gobierno de acuérdense, de cualquier otro presidente. Y son pícaros de este gobierno, a los cuales se les dio 33 y medio millones de dólares. Mientras otros países han definido quiénes fueron los que recibieron, al Ecuador le dicen a este procurador, medio lentuya, dicen en mi casa. Dicen, le ofrecen a este procurador, le vamos a cancelar una indemnización a manera de multa, ¿no? Pero tienen que darnos más contratos para de eso
sacar de la utilidad que nos genere obras ecuatorianas en un nuevo periodo de contratación. Eso denuncia, ¿tiene usted esa no, mira, yo sí le que el Estado le garantice que iba a poder seguir contratando en el Ecuador en el futuro, y no solamente que le garantice contratar, sino que esos contratos fueran la fuente de repago de la obligación que contrajeran en el acuerdo indemnizatorio. Es decir, Ecuador tenía que generar contratos a Odebrecht para que Odebrecht le pague la indemnización, lo cual también es totalmente inaceptable. Pero mira, a ver, francamente, uno puede creer que Odebrecht le ha planteado eso al procurador. Yo creo que es parte nuevamente de una campaña de publicidad, de lo que sea. Yo no puedo creer que los de Odebrecht... Es sinvergüenza. Encima de eso hayan planteado eso, yo no creo, honradamente. Ya, sí, se inventó el tipo. Yo creo que se inventó, honradamente. No puedo creer que le haya dicho, verá, yo quiero nuevos contratos. Una cosa es que le haya dicho eventualmente, y en el futuro yo quisiera volver a presentarme en el Ecuador a concursos. Bueno, pero una cosa es que le a sacar la plata de ahí para pagarle a usted, por favor. Yo creo que no están queriendo meter el cuento como en tantas otras cosas. Lo que el procurador y el fiscal y los encargados de esto tienen que darnos es los nombres. Punto. ¿A quién le interesa en este momento que si están sentados negociando, discutiendo? No, ese es el tema. El tema del momento es quiénes son los que estuvieron involucrados. Porque estamos en elecciones. No, por supuesto, pero te digo, entonces, esto es un cuento. Ahí pueden estar los nombres de los que ustedes van a elegir incluso. Es un cuento. Así sale. Sí, obvio. Esto es un cuento, la verdad. Eso es lo único que importa en este momento. No se están negociando para recibir esto aquí. No, no. Hoy lo que importa es qué pasó y con quién pasó. Eso es nada más lo que queremos los ecuatorianos. Luego pasado eso, que se sienten a discutir las indemnizaciones, lo que sea, está muy bien. No, pero el tema de hoy no es ese. No están queriendo, como en tantas otras cosas, engatusar, ¿no es cierto? Un abrazo a todos. Gracias. Gonzalo, muchas gracias. A ti. Señoras y señores, continuaremos buscando la verdad.